entrevista a la embajadora de Polonia, Marcela Adamczyk. Así que nada, ahí va esa entrevista. Marcela, cuéntanos un poquito para tanto los europeos como para nuestros amigos del otro lado del charco de Latinoamérica y Miami, ¿qué tesoros tiene Polonia? Muchos, 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 muchos. Además de la naturaleza, que la tenemos todavía en muchos de los sitios intacta, simplemente por falta de desarrollo durante muchos años, también tenemos tesoros históricos. Tenemos, por ejemplo, la empresa europea más antigua de funcionamiento ininterrumpido desde el siglo XIII, que es la mina de sal de Bielicka, cerca de Cracovia, donde bajas para ver, por ejemplo, capillas esculpidas en sal por los propios mineros, con sus candelabros también de sal. De verdad, una maravilla. Por supuesto, está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cracovia también está ahí, con su judería preciosa, restaurada, desde hace muchos años está siendo restaurada y los resultados son fabulosos, con su plaza de mercado, con su lonja de paños, con su todo. Además es una ciudad preciosa que gusta muchísimo a los españoles, que gusta muchísimo a todos los turistas que llegan. Tenemos, por ejemplo, el castillo de los caballeros teutónicos, precioso en el norte, que es además de ladrillo, cosa rara en el sur de Europa, porque en el sur de Europa, donde el gótico es algo magnífico, pero no se hacían edificaciones góticas de ladrillo. El gótico es piedra. Ajá. Y en nuestro país es ladrillo. Y además tenemos, por ejemplo, el restaurante más antiguo de Europa, en funcionamiento ininterrumpido desde el año 1273. Está en Breslavia. Así que, de verdad, hay sitios sorprendentes para visitar. Además de una colección de iglesias ortodoxas de madera preciosas, de iglesitas de madera en el sur de Polonia, antiguas, muchas de ellas muy antiguas, medievales. O sea, hay cosas por descubrir. Y hay buena gente, hay buena comida. ¿Por qué no ir? Claro. Además, aparte de ir a descubrir esta Polonia tan desconocida para nosotros, para mucho, no voy a decir para el mundo entero, pero casi, también ayudamos en esa economía porque el turismo siempre ayuda. Marcela, te voy a trasladar una pregunta. Pues soy corresponsal de RPTV para Colombia y Miami, Latinoamérica. Yo sé que eres una gran conocedora de este continente. Y me la traslada. Y una gran entusiasta. Y me la traslada. Va por ti, Daniel Muñoz, que nos hace esta pregunta, y te la voy a leer textualmente. Es cómo ves estas falsas dictaduras del siglo XXI, por ejemplo, en Cuba y ahora en Venezuela. Colombia, por ejemplo, nos dice Daniel, está lleno de venezolanos por esta dictadura, y cito textualmente sus palabras, que los tienen aguantando hambre. ¿Qué lectura le das a estas dictaduras castrochavistas que se imponen en esta en Colombia, en su país, y sobre todo en Latinoamérica, que están acabando básicamente con el continente? Es algo que, por supuesto, los polacos no podemos aceptar ni ver como bueno. Nunca una dictadura que no está con el pueblo puede dar resultados buenos. Por lo tanto, yo creo en los latinoamericanos, que siempre han sabido sobreponerse a toda clase de dificultades, y Colombia en este aspecto es el mejor de los ejemplos, porque ha tenido lo más difícil, prácticamente una guerra civil durante decenas de años. Sí. Y ahora es uno de los países más seguros de América Latina, del continente. Yo recuerdo aquella Colombia donde no te sentías segura ni 5 minutos, ¿verdad? Sobre todo siendo extranjero. El que llegaba como extranjero, desde luego, corría el riesgo de ser secuestrado, y nadie se sentía seguro en Colombia. Ahora la situación ha cambiado por completo. Por supuesto, eso que sirva de modelo a muchos. Yo creo que también en los casos que has citado, también se va a llegar, gracias a la fuerza del propio pueblo,
a las necesidades económicas de ese pueblo, se va a llegar a una situación que va a poner fin a lo que ya a estas alturas no procede. No procede. Y luego ya por último, para terminar, hay una memoria histórica a nivel mundial que cuando uno, por desgracia, la pierde, está condenado a repetir. Yo no he podido ir, pero tengo amigos que han ido, en este caso, a Auschwitz, y tengo una amiga en concreto que estuvo allí y salió enferma. Palabras también textuales, salí enferma de allí, de Auschwitz, de ver lo que estaba viendo. Tenemos la gran oportunidad en Madrid. En Europa solo se va a hacer, según has comentado, en siete ciudades. En siete ciudades, una de ellas es Madrid, pero también en América se va a hacer. Sí. No recuerdo los nombres de las ciudades americanas donde se va a presentar esta exposición. Va a ser una exposición tremendamente dolorosa, porque por primera vez van a salir de Auschwitz objetos originales. Se va a organizar gracias al esfuerzo del Museo Nacional de Auschwitz y de varias fundaciones judías que van, simplemente quieren hacerle pensar un poco al mundo de hoy de que esos horrores no están tan lejos, los horrores que se pueden ver en Auschwitz. Por eso, por primera vez, van a abandonar Auschwitz unos objetos originales, más de 600. Entre ellos está uno de los barracones originales y está uno de los vagones originales que transportaban a los presos directamente a Auschwitz. Cada uno que va ahí a ese campo de concentración, convertido en museo, se da cuenta de que la maldad humana y la crueldad no tienen límites. Y que no ha sido... Bueno, una escritora polaca de la posguerra dijo este destino le prepararon unos hombres a otros hombres. Así que todo entre humanos, ¿verdad? Y sin embargo, hoy, tan bien que estamos aquí en Europa, tan libres de problemas graves, de verdad, nos parece una época muy lejana. No, por desgracia está muy cerca. Por desgracia está muy cerca. Y nunca está de más recordarle a todo el mundo lo que sí puede ocurrir si nos olvidamos de una serie de principios que de verdad nos protegen de la maldad colectiva o individual. Así que va a ser una exposición durísima. De eso estoy muy segura, pero por otra parte, cuando supe que se estaba organizando, dije muy bien. Yo solamente añadir estas palabras que estamos en una oportunidad a nivel nacional y a nivel mundial de poder comprobar hasta qué punto a veces unas absurdas ideas, yo siempre digo, y esto es a título personal, que las ideas cuando conllevan dolor, sangre y muerte, son unas ideas totalmente estúpidas, son unas ideas que no llevan a ningún sitio. Entonces, yo quisiera darte las gracias, sobre todo no solamente por el hecho de haber estado con nosotros, de haber cenado con nosotros, de esta entrevista que nos están dando, sino también en nombre mío, que Polonia sea capaz de mostrarnos al mundo lo que ocurrió. Y que nunca debemos olvidar y nunca debemos permitir que ocurra. Porque si Polonia tiene una historia, aquí también la tenemos y todavía hay gente viva que puede contarla. Sí, sí. Muchísimas gracias, Rita. Gracias a vosotros. Bueno, Daniel, ya has visto la entrevista y todo, incluso esa pregunta que tú nos lanzaste es que ella ha querido contestar. Decirte que es una mujer encantadora, que habla un perfecto castellano y que hasta aquí las noticias desde España para vosotros. Patricia Mejide, juez de Eusko TV y de micrófono abierto para RPTV.